ya se empiezan a aburrir sus familiares de la salchicha a la parrilla, pues ya está casi lista una de las opciones más, el Chef James. Vamos a cambiar de ídem. Cuéntanos. Así es, querido Omar. Bueno, hablamos de un ingrediente ordinario. ¿Cómo llevarlo a una receta extraordinaria? Justamente lo que tengo preparado para ustedes el día de hoy. Empezamos con un salteado. Fíjate que tengo vegetales aromáticos, entre los cuales tengo un poquito de cebolla, ajo, por supuesto, una mezcla perfecta, súper aromática. Incluso todos en casa, si pudieran oler lo que está sucediendo en este estudio, estuvieran maravillados. Estuvieran, ¿cierto?, yéndose a bañar rápido porque es fuerte. Es bastante salteado. Fuerte. Rubén, nuestro camarero, fue ese salteado de Cuba, ¿no? Salteado de Cuba. Santiago, perdón. Santiago de Cuba. Entonces. Lo dije mal, pero. Lo que hago es, una vez ya cociné, salteé, doré nuestros chorizos, lo que hago es integrarlos nuevamente en la mezcla para comenzar a saltearlos y de esta manera empezar a desarrollar un solo sabor, ¿verdad? Ajá. Un maridaje de sabores. Entonces, una vez eso sucede, lo que voy a hacer ahora es que voy a abrir por acá un pequeño espacio, ajá, donde voy a colocar nuestro tomate, fabuloso tomate que va a ser, digamos, el protagonista de nuestra salsa, porque es una salsa para nuestro rigatoni a base de tomate. Entonces, empezamos a colocar... ¿Rigatoni es lo que canta Don Omar? No, eso es reggaetone. Ah. O reggaetón. Muchas cosas que confundo yo. Muy bien. Entonces, colocamos eso por acá. Ahora lo que hacemos es empezar a integrar. Quiero darle consistencia, por supuesto, a toda nuestra salsa. Y otra cosa muy importante. Fíjate, voy a agregar una hierba que a mí me encanta, que además de ser también muy aromática... Albahaca. Da muchísimo sabor. Fíjate... El aroma es impresionante, me encanta. Muy perfumada. Lo que voy a hacer es agregarla entera. Fíjate que no la estoy cocinando, ¿por qué? Porque quiero que aparezca, pero que no sea la protagonista. No quiero pero que... sí despide algo, aunque no la... Sí, despide muchísimo de los aceites que tienen naturalmente, okay, un ingrediente como lo es, en este caso, la albahaca, ¿verdad? Entonces, ajá, fíjate, eso es lo que me da, es la posibilidad a mí de luego poder retirarla y no tener los pedazos de albahaca a lo largo de toda mi salsa, ¿verdad? Entonces, una vez ya tengo por acá nuestra salsa, fíjate como ya el mismo tomate, una vez empieza a cocinar, se empieza como a agarrar más consistencia y se pone un poco más denso. Tengo la pasta que ya cociné anteriormente. No te pongas denso, tomate, que esto es muy ligerito. Muy bien, ahí está. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Empezamos a incorporar todos los ingredientes, los vegetales. Déjame hacerlo un poquito más fácil por acá, ¿verdad? Así tal cual, dándole... un poquito de todo a cada uno de mis fideos, ¿verdad? Te voy a regalar un sartén más grande. Sí, necesito un sartén más grande, ¿viste? Entonces, mezclamos. Y ya estamos casi listos para empezar a servirlo. Ahí está, maravilloso. Apagamos. Y tenemos sabores muy particulares. Y como decía, tenemos una receta sencilla, pero que además la estamos llevando a otro nivel. ¿Por qué? Por los ingredientes que estamos usando en este caso. Como decía, ¿cómo llevar la salchicha parrillera a otro nivel? Pues justamente en una pasta con un rigatoni, vegetales, hierbas aromáticas, como lo es la albahaca. Lo vamos a servir así. Y bien, si de aquí llevas al segundo piso que ya se están saboreando en la producción, lo vas a llevar a otro nivel todavía. A otro nivel, ¿verdad? Que sería el segundo. Entonces, ahí está, servimos por acá. Y luego, para terminarlo, lo que voy a hacer es colocarle una hojita de albahaca, por supuesto, que es, como sabes, la hierba protagonista aromática de mi receta. Y mira qué maravilla, buen provecho y espero que puedan saborearlo, así como nosotros lo vamos a saborear aquí en la cocina. Yo me disculpas, pero no puedo emitir ningún comentario a favor o en contra hasta que no pase por el veredicto. Mientras tanto, buen provecho. Ya volvemos con el qué chisme.